Oye. ¿Qué? Y muerdo las uñas, ¿eh? Coño, si lo vamos a ver, igual me ducho y todo. Y me peino, me corto la coleta, yo qué sé. Pero tú, si no te has duchado, ¿cómo va a tener después la noche de boda? Vamos a ver. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Noche de boda. Pero si lo primero que ha hecho ha sido llegar aquí y caerse al agua. Le he fallado de ella. ¡Qué fallo! ¡Esto no me cae! ¿Se ha pasado por la ducha solo llegar? ¡Ay! Bueno, cuando nos digáis... ¡Vayan! No sé si alguien más está sacando fotos. ¿Ya podemos ir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Sí. Oh. Sí, dime, cae. Sí. Llevas el cesto. Pasa el cesto, sí. Por la gente que queda la caminando. Eso, que le vayan echando el index, ¿no? Vayan echando. Ah. A la parroquia. Al paseo, sí, sí. Yo guardo. Para casa, ¿no? Para casa, todo. Qué bonito. El clero hay que mantenerse. Ya que venís a mí. Era un momento, Javi, espera. Espera. ¿Qué pasa? Vale, puedes seguir, Javi. ¿Seguir? Si no había empezado. ¿Os vais a quedar mirando cada uno para un lado? Uno para Cuenca y otro para Alicante. ¡Eso digo yo! A ver, Kira, ponte bien. Kira, ponte derechita. Dios mío. Vayan peleados antes de empezar la boda. Madre mía. Es que... Gírate, Kira. Es Kira la que no está bien, ¿eh? Sí, se tiene que girar. Ya se cayó. Yo creo que sí. ¿Estoy de frente? No. Gírate hacia... sin dar paso. Estabas viendo dónde estaba. Solo girarte hacia acá. Solo girarte. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahí. Vale. Ahí. Ahora ya sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno. Estimados todos, piratas por ellas y bucaneros por ellos, claro. Bueno, Juanes y rufianes. ¿Eh? No, sí. Vale. Bueno, el motivo de que estemos aquí, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Que ha sido una sorpresa total por estas piratas que se lo han currado pero bien, y el motivo ese de que yo esté soltando este rollo en este atril, pues no es otro pues que aquí pues la pirata Kira, que se ha empeñado en querer contraer nupcias con el bucanero Kai, y esto pues puedo asegurar que ha sido planificado con nocturnidad, premeditación y alevosía, y aprovecho la ocasión. Voy a aprovechar la ocasión para saludar a todos los piratas y bucaneros aquí presentes, que son unos pocos, algunos se han tenido que ir ya. Pero están Jonker, está Amanda Liz, está Ale, por ahí al fondo, ya está cerquita. Quirona, está Lina Hauster, Gianni, Doña Liz Collazo, Mari Sin Abril, Cargabilondo, Dafne, Lunita, Ixilions, Bullin, Kelani, y después unos nombres rarísimos que me vienen ahí al fondo, yo creo que son de otros, sí. no puede que estén aquí. Bueno, tenía dos discursos preparados. Uno en el que el estimado bucanero Kai dijese que no,
que ni de coña que casarse, que querían tres ese sí. Y otro en el que, como es el caso, ha cedido al matricidio, ya sea pistolón en la sien o maniatado a punto de ser arrojado a los tiburones. Evidentemente estamos felizmente en este segundo caso, si no yo no estaría aquí, subido pronunciando este sermón, sino en la cantina de nuestro barco llenando el buche de ron. Que va a quedar bien el paleo. Bueno, no voy a reírme, ya que la noche, a pesar de ser joven, ya estamos en una hora de lo más respetable. Diría algunas palabras de los contrayentes a este acto, pero me temo que del bucanero Kai no puedo decir mucho, ya que no hemos navegado juntos nunca por ahí ni compartido borracheras en cantinas de puertos donde hayamos atracado alguna vez. Pero por lo que tengo de oídas, te puedo decir que a ti, piratilla, Kira, que este sí, que este bucanero promete que es y que va en serio contigo, ¿no? Y que procede y de buena y arraigada familia de pata de palo noble. Y que me huele que sabrá hacerte feliz como mereces. De hecho, lo está haciendo ya, si no, no estaríamos aquí esta noche. Y a ti, Kai, pues no sé, ¿qué te puedo decir? Pues sobre esta pirata que estás a punto de llevarte al catre del galeón, todo lo que te pueda decir es poco. Tengo la suerte yo de conocerla desde, pues, por primavera, o sí, de 2012, cantando juntos en el karaoke que llevaba la pirata Lina Hauster, aquí presente. Y cantar, bueno, pues ya sabes cómo canta, ya la has oído. Cómo radia sus programas, tiene una voz que enamora, y eso ya te habrás dado cuenta. Es una pirata entregada, generosa, cariñosa, con mucho amor que dar y deseosa también de recibirlo. Ya que desafortunadamente no ha tenido mucha suerte, muy buena suerte en singladuras suyas anteriores, ya que no supieron o no quisieron tratarla como realmente merece. Y estoy convencido de que tú lo vas a saber hacer. Así que, señores, yo no me enrollo más, que esto no es lo mío. Y ya que todo esto ha sido ocurrencia de la pirata Kira, que sea ella la que comience, pues, decir unas palabras, unos votos, no sé, que seguramente, pues, ya tenía preparados. Así que, Kira, cuando tú quieras, puedes proceder. ¿Qué va? Pero si yo no tenía preparado nada. ¿No vas a decir nada? En absoluto. Nada de nada. No, no tengo preparado nada. La madre que te parece. Lo que sí. ¿Decirme nada? Bueno, improvisa. Bueno, improvisa. Sí, sí que te lo digo siempre, te lo digo todos los días. No tenía preparado nada porque no quería jugar con ventajas. Si yo me preparaba los votos, tú no podías. Entonces, no quería jugar con ventaja, por eso no me preparé nada. Que sea una boda pirata. Cura, acabe con eso y saquen el ron. Sí. Claro, ¿para qué tanto discurso, hermana? O sea, enternecedor. Vamos, en una palabra. Bueno, Kai, tú, evidentemente, tú sí que no has traído nada preparado, que ya lo sabemos. Pero va, pero estáis. Yo creo que he venido hasta. ¿Qué? Me he vestido a media tarde, he dejado al Kai vestido y aquí estoy. Bueno, ¿cómo te cambia la vida en media hora? Total. Vaya. 35 minutos por el lag. Bueno, de todos modos, sí. Pues este sería tu momento, si quieres decir algunas palabras, que seguro que sí. Pues le das. Kira, ¿vas a tener paciencia conmigo? Ya la tengo, claro. Pues nada, que siga hasta como ahora. Que la historia, te lo dije el otro día, se está escribiendo día a día. A cada día un paso más, a cada día un poco mejor. Y esto que sirva ya como devoto, que te quiero un montón. Yo a ti también. Amén. ¡Viva los novios! Madre mía, madre mía. Bueno, pues nada, queridos colegas de fechorías. ¿Qué votos más largos y aburridos, cuñado? Por favor, un poquito de seriedad, que eso es una ceremonia. Fetén. Queridos colegas, fechorías, piratas, bucaneros, hemos llegado hasta aquí. Así que mojaremos a continuación nuestros secos gaznates con vivificante ron
traído directamente de nuestros últimos abordajes a los barcos bodegueros. Para mi agua, no puedo tomar. Pues yo tampoco, que soy extremio, pero esto queda bonito decirlo. Y a los barcos bodegueros del mejor ron allí en nuestros mares. Así que bueno, a vosotros dos, solo deciros que los vientos y las olas os sean siempre favorables, que luchéis contra todas las adversidades, porque las habrá, sin duda alguna. Pero desde el amor, la sinceridad y la confianza mutua, nada es imposible de superar. Que vuestro más codiciado botín sea el de estar juntos y ser felices. Y esto es lo que os deseo yo y toda esta panda de haraganes aquí reunidos. Así que, pues podéis besaros, emborracharos, perderos por ahí para hacer cochinadas, eso ya como estiméis. Pero nos gustaría... Que le den una botella de ron al cura, porque está bien llamado. Gracias, gracias. Gracias, Javi. Nos gustaría mejor gracias. Echar unos buenos bailes, unas buenas risas, unos buenos tragos de ron, de bueno, foto para la posteridad, qué sé yo. Así que esto se acabó. Javi, ¿tú has comido lengua hoy? Calla, que me queda al final. Ya os despido yo. ¡Déjalo terminar! ¡Déjalo terminar! ¿Qué iba a decir nada más? Que esto ya que se habla. Que se había acabado ya, que aquí en Barbarroja se las dé, Jack Sparrow se las bendiga. ¡Ole! ¡Ole! Oye, la fotógrafa, creo que me ha sacado todas las fotos con la bragueta abierta. Hombre, por supuesto, y con el pajarito mirando, que lo sepa. Yo no lo quiero hacer nada. Joder. Yo me perdí esos detalles, tengo que sacar las fotos de nuevo. A ver, los invitados que no se muevan momentáneamente, que estamos sacando fotos a los invitados, sonrisa a todos. Ron. Luis. Barricas de ron. Se puede decir patata. Os tenéis que dar la vuelta. Patata. Gira. Con un polvorón en la boca. Os tenéis que dar la vuelta. Digan whisky. ¿Nos tenemos que dar la vuelta? Claro, hay que girarse. ¿Sí? Hombre, la foto no la voy a hacer. Y Dios mío, ¿cómo se nota la primera vez que me caso? Y encima ha sido un cerrona, con que fíjate. Cualquiera no se casa, vamos.